Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de la historieta La Zorra y el Cuervo. En 1941, Frank Tashlin creó La Zorra y el Cuervo, basándose en la obra de Esopo del mismo nombre. Tashlin creó esta historia con la intención de realizar varios cortometrajes. Los dos primeros cortos recibieron una nominación de la Academia a Mejor Cortometraje de Animación. El director de animación de Warner Bros., Chuck Jones, reconoció más tarde que se inspiró en estos cortometrajes y sus gags para la creación de la caricatura El Coyote y el Correcaminos. La Zorra y el Cuervo aparecieron en varios cómics de caricaturas de animales publicados por DC Comics en la década de 1940. A diferencia de los personajes de la fábula, donde la zorra es astuta y el cuervo crédulo, aquí la zorra es muy fácil de embaucar. Es un personaje refinado con una posición económica privilegiada, mientras el cuervo es muy astuto. El dúo recibió su propio título, La Zorra y el Cuervo, con 108 publicaciones de 1952 a 1968. La editorial mexicana Novaro publicó estos contenidos en español. Los nombres de estos personajes eran Zorri y Carlos Cuervo. En estas historietas también se presentaban las aventuras de otros personajes como Flippity y Flop. Si quieren disfrutar de este y más contenido, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.